Aquí se trata de si somos capaces de afirmarnos en la democracia y en la lógica de la democracia. Y es que en los espacios centrales la izquierda y la derecha jueguen con respeto y las radicalidades se queden reducidas a lo mínimo. Eso es lo que está ocurriendo y a ese es al debate al que tenemos que ir. ¿Y cómo valora el actual proceso de agrupamiento de la izquierda, el proceso de Pues Sumar, eso es asunto Podemos? Suyo, eso es asunto suyo. Ellos conocen muy bien los errores que cometen, esperemos que no lo cometan, pero desde luego no es asunto del PSOE. El PSOE es un partido de mayorías, de mayorías. Ahora tenemos 120 escaños, Unidas Podemos tiene 35, bueno, no 35, por las razones que ustedes conocen. Ni siquiera nos completan la mayoría. Así que ellos tienen que estar en sus objetivos, ya saben por experiencia lo que les ocurre, pero nosotros somos el Partido Socialista, nosotros somos un partido que ha cosechado siempre respaldo electoral fabuloso. Nos sentimos muy reconocidos y muy agradecidos porque los españoles nos miran con unas expectativas siempre muy grandes de lo que somos capaces de hacer. Ese es nuestro terreno, que resuelvan ellos lo suyo, pero nosotros no formamos parte de esa idea que alguien sacó el otro día de un frente amplio y nada de eso. Nosotros somos el PSOE.